Esta es la información para empezar el día este martes 23 de abril en Mega Noticias Tepic. El presidente municipal de Tepic explicó que aún hay varios semáforos que no se han podido arreglar debido a que está en disputa legal. Y hasta que no se dictamine culpabilidad no se podrá trabajar en ellos. Se cumplió un año de aquel fatal accidente que dejara sin vida a tres elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Estado. Hoy en un acto protocolario fueron recordados mediante una misa celebrada en su memoria. Aunque para Tepic la percepción de inseguridad disminuyó, la encuesta nacional de seguridad pública reveló que hay nuevas ciudades donde los mexicanos no se sienten seguros. Vecinos del poblado de José María Mercado, perteneciente al municipio de San Blas, tomaron aproximadamente a las 10 de la mañana la caseta de cobro de Matanchén de la autopista Tepic-Mazatlán, debido a la escasez de agua que aquejan. Gobierno del Estado, a través del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit, hizo entrega de más de 200 escrituras que beneficiarán a dos colonias en la zona de las canteras.